Good luck, Hello classes. guys, good afternoon. I just discussed in baby. Hi. You hear me? Yes, good afternoon. How are you guys? Tell him. Tardes, buenas tardes, bienvenidos. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Hi, thank you. Sí, se escucha bien. All right. How are you? Tell me. How are you guys? All good? ¿Cómo estamos? ¿Listos? Muy bien, ya estamos listos. Ready. Listos. Excelente. Good. Well, just give me a second. I will pass the tennis first. Vamos a pasar la lista. Bonito. Revisar. Te lo doy un segundito que estaba buscando la lista. Well, in the meantime, welcome everybody. My name is Hugo Vasquez and I'm going to be working with you. This is a beginner one and it's a pleasure to be with you. I will pass the sentence first, you know, we need to have the control of everything. I'm just checking. Bueno, mil disculpas, estaba verificando porque
aún no está la lista donde tenemos el control, pero ya me están notificando, ¿verdad? Que ya va a estar disponible en un momento. Así es que la voy a pasar al final, que esas seis se las voy a hacer, es que voy a tomar un par de capturas para tener el mejor control. Mira, pues igual abre la ventana, Lady. Bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Hugo Vázquez. Y vamos a estar trabajando con ustedes para ese inicio, ¿verdad? De caso del grupo básico principiante 1, ¿verdad? Es que es un placer estar con cada uno de ustedes. Bueno, vamos a tener una pequeña inducción ese día, ¿verdad? Para un par de recordatorios. Sé que al tener la oportunidad de reunirse con las autoridades, ¿verdad? En ese caso les han estado explicando acerca de todo lo que tenemos que estar desarrollando, ¿verdad? Durante estas 16 clases de sesiones. Y bueno, aquí les voy a estar claro, dando el apoyo. Bienvenidos. No sé si, bueno, tengo alguna pregunta por el momento, alguien. Creo que tiene Luis, está su mano levantada. No sé si tiene otras preguntas. Bueno, igual, si tienen preguntas, me las hacen saber, ¿verdad? Levanten su mano. Como mencionaba hace un momento, voy a pasar la lista casi al final de la clase. Bueno, tengo un par de capturas para tener, ¿verdad? Evidencia, porque todavía no está disponible la lista. Hubo un problema, pero ya se está trabajando en eso. Contacté en ese caso, ¿verdad? Al encargado. Ya me lo indicó, ¿verdad? Que va a estar en un momento lista. Bueno, quizás comentar lo siguiente, porque he estado, ¿verdad? También platicándolo con el encargado en ese caso, ¿verdad? Con el coordinador. Le estaba comentando mi caso. Pues ese día me conecté, ¿verdad? Me conecté a la una. Pero comentarlo con el grupo para que todos estén, ¿verdad? Al tanto. He estado platicando, ¿verdad? Con el encargado y le estuve comentando la semana pasada de que tengo un pequeño inconveniente, ¿verdad? En cuanto al momento. Al momento de iniciar o ingresar a las secciones, ¿verdad? Yo tengo un grupo antes, ¿verdad? De nuestro, al cual, ¿verdad? Se le parto clases. Pero la característica principal, la característica, ¿verdad? En ese caso es de que ese grupo está dando presencial. ¿Verdad? Pero hago lo posible de venir acá, ¿verdad? Lo antes posible, de la una. Entonces, ahí pedirles un poquito de su atención a cada uno. Yo sé que se conectan, bueno, HB que están conectados antes, y sé que cada grupo se une antes, ¿verdad? Que pedirles un poquito, ¿verdad? De su atención. Yo le comenté a él, ¿verdad? Y me dijo que no había ningún problema que me conectara después de la una. Pero voy a hacer todo lo posible, ¿verdad? Hacer todo lo posible, estar acá antes. Desde la una, no hay ningún inconveniente, pero en algún caso, bueno, algún día o una ocasión, yo me conecté pasada la una, ¿verdad? Se los hago saber para que no haya ningún inconveniente y les agradezco con anticipación su comprensión y paciencia, porque sé que sean puntuales, ¿verdad? Y algunos probablemente tengan algo más que hacer, ¿verdad? Bueno, todos ocupados, claro. Tengamos algo que hacer después, ¿verdad? De la clase. Les voy a agradecer mucho. Y
pues se va, claro, se va a cubrir también la hora, a los 60 minutos. Pues sí, va a ser así. Así es que de eso no se preocupe, ¿verdad? Si iniciamos, por ejemplo, a la 1:05, a las 12:05. Sí, les pido nuevamente, ¿verdad? Paciencia y comprensión a todos. Si iniciamos a la 1:10, ¿verdad? Que espero que sea lo más tarde. Vamos a terminar a las 2:10, ¿verdad? Así es que los 60 minutos de la hora siempre se va a cubrir. Eso sí, ténganlo por seguro. Pero sí, comentarlo eso, ¿verdad? Como, primer día para que todos estén al tanto. Sé que no faltan todavía acá, ¿verdad? Probablemente, o los que acaban de entrar, ¿verdad? Buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Vázquez. Buenas tardes. Thank you. Y voy a estar, ¿verdad?, trabajando con ustedes en este, pues, módulo ante uno. Esos 16, para 4 semanas, 16 clases. Es que va a ser un placer. Y, bueno, quizás repitiendo la información para los que se acaban de unir, que de inicio, ¿verdad?, quise comentar eso. Ese día me uní cabal a la una, ¿verdad? Porque, pues, por lo que ha estado surgiendo, ¿verdad?, el clima y la suspensión de clase de que se oye, ¿verdad? Pues no, hoy no hubo clase, ¿verdad?, al menos presencial, entonces, estoy acá en mi casa, ¿verdad? Me conecté a la una, pero comentaba que pues yo tengo un curso antes, ¿verdad?, el nuestro, y pues me tengo que desplazar, ¿verdad?, de lugar en lugar. Entonces, pues hago lo posible, ¿verdad?, claro, estar antes de la una acá, ¿verdad?, en casa, para poder impartir sin ningún problema la clase. Pero lo comento y lo sube, ¿verdad?, también compartiendo con el coordinador, ¿verdad?, de todo, ¿verdad?, módulos, estaba comentando él de mi caso y pues él me dijo que no había ningún problema, ¿verdad?, que era después de la una, pero que le comentara al grupo para que todos al tanto y, claro, les supongo, ¿verdad?, que, y de su tiempo, claro, ocupados, porque me voy a estar, ¿verdad?, en algunos momentos, no les, para no, no es que siempre, porque si voy a hacer lo posible venir temprano, de la una, para la una conectado. Pero en algunas ocasiones, ¿verdad?, ustedes saben, el tráfico es un caso, ¿verdad? Así que trataré de manera de estar antes de la una para estar como sea a la una, ¿verdad? Claro, pero probablemente en algunas ocasiones, ¿verdad?, entre unos minutos después, claro, siempre se va a cubrir la hora, ¿verdad? Jeremy, you have a question? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Fíjese que nos enviaron unos enlaces, ¿verdad? Pero a mí hay uno que no me carga, que dice cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje. Yo le doy en el link, pero me dice que el video es privado. Al momento de ingresar a la plataforma, me dice, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ahorita lo voy a mostrar. De hecho, voy a compartir pantalla. One more time, good afternoon, everybody. Welcome to Beginner One. My name is Hugo Vasquez, and I'm going to be working with you in this new module. Well, this is the platform, right? Esa es la plataforma que vamos a estar trabajando. Yo siempre a los grupos, ¿verdad?, les comento eso, ¿verdad? Más cuando somos, ¿verdad?, que iniciamos. Nosotros iniciamos, ¿verdad?, principiante uno. Y yo hago siempre eso, ¿verdad? Hago siempre esto. La información que se envía por correo la adjunto en un blog de notas, ¿verdad? Aparte, ustedes lo pueden adjuntar todo para tener acá, ya que tenemos los links, ¿verdad? Los links de la clase, por ejemplo, de la plataforma. Tenemos el link, ¿verdad?, también tenemos un canal de YouTube. De YouTube, el cual, ¿verdad?, vamos a tener ahí, ¿verdad?, los videos, en caso de que no esté presente, pero claro, desde el inicio, ¿verdad?, hay que hacer énfasis en eso, que hay que cuidar ese porcentaje de asistencia y de notas, ¿verdad?, siempre. Es que es todos los detalles, ¿verdad?, lineamientos del módulo, ustedes lo reciben también, ¿verdad?, bueno, a excepción de algunas cositas, ¿verdad?, que no reciben, pero toda esa información, ¿verdad?, se les envía por correo.
Entonces, al momento de ustedes ingresar a la plataforma, ¿verdad? Que está por acá el link. Este de acá. Entonces, al momento de ustedes a esa plataforma, ¿verdad? Les tienen que pedir un correo, ¿verdad? Un correo y una contraseña. El correo, si no me equivoco, para ustedes, para los participantes, creo que es el correo, un correo personal, ¿verdad? Tienen de ingresar y la contraseña igual se les da una contraseña. Esta contraseña es igual para todos. Claro, cada quien tiene su usuario. Entonces, no sé si ha ingresado de esa forma, Jeremy. Sí, sí. Ahí, profe, sí. Porque me aparece inglés principiante módulo 1. Ah, ok. Entonces, ese es el nuestro equipo, ¿verdad? Bueno, ese es el de acá, de hecho. Entonces, al momento de usted ingresar, ya una vez dentro, ¿verdad? Le va a aparecer eso. A todos. Entonces, le damos acá a ver curso. Y le va a aparecer esto, ¿verdad? Entonces, acá, bueno, con eso quería iniciar, ¿verdad? Con la plataforma, porque esa es nuestra área de trabajo. Acá con la plataforma, ¿verdad? Al momento de ingresar al equipo, tenemos 5 secciones. Estas 5 secciones son las que vamos a completar en esas 4 semanas. Entonces, la sección 1, 2 y 3 se completa en las primeras 2 semanas. 2 semanas. Y al llegar a la sección 3, que sería ya la segunda semana, está la semana 2 específicamente, hacemos un examen de mitad de curso, que es un midterm exam, se le llama. Está por acá, midterm exam. Ese es un examen, ¿verdad?, que se hace a mitad de curso. Entonces, sección 1, 2 y 3 se completan en la primera y segunda semana. La sección 4 se en la tercera semana y en la sección 5 se completa en la última semana. Recuerden que son 4 semanas. El horario, ¿verdad? Nuestro horario es de lunes a jueves de 1 a 2 p.m., ¿verdad? En la sección 5, ya al finalizar, ¿verdad?, hacemos un otro examen, que es el examen final, con el examen. Ese se hace, ¿verdad?, con anticipación, se hace 2 días antes analizar el módulo, porque 2 días antes, ¿verdad?, o un día antes debe estar todo completo en las 5 secciones, todo lo que contiene, ¿verdad?, cada sección. Ahorita les explico cada sección, ¿verdad? Bueno, una en específica porque de ahí se sigue lo mismo. Por ejemplo, vamos a iniciar con la sección 1. Entonces, cuando ustedes le dan acá, es así probablemente, o les va a aparecer así. Ustedes pueden acá, ¿verdad?, darle a las pestañas. En la sección 1, usted le da acá, le dice, it's nice to meet you. Entonces ingresa acá, le da clic. Okay. Vamos. Oh, supposedly it is charging, sorry. Veo que está cargando. Luisa, can you hear me? ¿Escucha, Luisa? Creo que Luisa tiene problemas. Oh, lo que veo que Luisa no le dio quizás al audio. Veo que solo le aparece el video. Déjeme escribirle a ella porque que no me escucha. Al momento que ustedes ingresan, en general, ¿verdad? Al momento que todos ustedes ingresan, les aparece un cuadro de diálogo, ¿verdad? Que dice ahí que deben de, bueno, si desean ingresar al audio, ¿verdad? Entonces ahí démosle siempre, ¿verdad?, ingresar al audio. Permítanme, solo lo estoy viendo.
Para que ella pueda hacer el cambio. Ok, bueno, en lo que esperamos a Luisa, veamos si puede ella. Creo que va a ser el intento, ¿verdad? Ok, en la plataforma cuando le damos a la sección 1 aparece todo eso, ¿verdad? Iconos, los cuales, ¿verdad? Debemos de ir seleccionando uno por uno. Tenemos ese de acá que parece un icono de un libro. Ese de un, bueno, de un álbum y media en ese caso. Video, obviamente. Libro. Entonces tenemos objetivo, video informativo, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar viendo acá en las clases. Vamos a estar reforzando, vamos a estar facilitando el contenido. Objetivo, ¿verdad? Oh, perdón. En cada video hay un foro de discusión. Ese foro de discusión es muy importante contestarlo, todos, ¿verdad? Según el video, según la explicación, ¿verdad? Que se te dé. La persona, en este caso del speaker, al final de todo el video, les pide a cada uno, ¿verdad?, compartir su información con base en lo que se está explicando, ¿verdad? Se le pide, por ejemplo, que se comparta, tal es un ejemplo, ¿verdad?, una oración o que den su información. En este caso es diferente a eso. Expresar su información, ¿verdad?, claro, escrito en ese foro de discusión, acá. Entonces, como normal, ¿verdad?, ingresa un comentario, ¿verdad?, y ese sería el foro de discusión. Es muy importante que todos lo hagan, ¿verdad?, puedan comentar con base en ese video y puedan ustedes para compartir sus ideas. Entonces, sería con respecto al video, eso es lo que se va a estar reforzando acá en clase, ¿verdad? Se les va a estar facilitando el contenido. Luego tenemos otro objetivo. Otro video, ¿verdad? Según vayamos avanzando. Y luego se viene la parte de los ejercicios. Ya en los ejercicios, ¿verdad?, aparece un cuadrito, digámoslo así, y un lápiz. El icono, entonces acá ustedes van a ir completando los ejercicios con base en lo que se avisa, ¿verdad? Vamos a leer las instrucciones, es muy importante leer las instrucciones, ¿verdad?, de cada ejercicio. Instructions, using possessives, my, your, his, or her, to complete the blanks. Por lo general, las instrucciones están dadas en inglés y en español. Permítanme alguna pausa porque veo que Luisa aún no puede escucharme. Veamos cómo podemos hacer acá en este caso. Ah, ok, ya me escucha. Luisa, ¿me escucha? ¿Escucha, Luisa? ¿Luisa? ¿Me escucha? Está bien, bien. Me da un segundito. Ok. Bueno, siguiendo aquí con la plataforma, ¿verdad?, que es lo primero que quería compartir con cada uno. Sé que esto, ¿verdad?, se les compartió en la inducción que tuvieron. Tengo entendido que siempre tengo una inducción con
las autoridades, ¿verdad? Quienes organizan todo. Y les explican eso, ¿verdad? Así que voy a ser un poco breve para que podamos ir avanzando, ¿verdad? Pero sí es muy importante detallar algunas cositas para que desde el inicio veamos, ¿verdad? Hacerlo todo en orden, ¿verdad? Y lo veamos llevando, ¿verdad? Todo, vayamos completando todo, ¿verdad? Claro. Entonces, acá algunos detalles que quiero, ¿verdad? Comentar con respecto a la plataforma, los ejercicios. Hay que ir completando cada uno de esos, ¿verdad? Sí, apartados, ¿verdad? Los videos, objetivos, ¿verdad? Vayamos seleccionando cada uno, viendo los videos, cuando se hace foro de discusión, seguimos avanzando, video, foro de discusión, ejercicio, ¿verdad? Acá los ejercicios, completémoslos. Algo que quiero, ¿verdad?, comentar, y como ustedes saben, ¿verdad?, el momento de desarrollar los ejercicios, según las instrucciones, ¿verdad? Les decía que está dado en inglés, que español. Leamos las instrucciones, ¿verdad? Esa es la clave. A veces ha pasado con otros grupos que completan los ejercicios y, ¿verdad?, ellos me escriben, ¿verdad?, me dicen, mire, el ejercicio veo que está bien, pero no sé qué sucede. Y a veces, ¿verdad?, en la instrucción, ¿verdad?, ahí menciona que hay que solo completar lo que hace falta. Entonces, lo que sucede es que el participante escribe todo. Todo eso, ¿verdad? Nuevamente. Y ahí solo necesita lo que hace falta. Entonces, la clave está acá. Están las instrucciones. Y al momento de hacer completar, ¿verdad? Hay que verificar que esté bien escrito, ¿verdad? Primero. Y que si hay que utilizar, ¿verdad?, los signos de puntuación, utilizarlo, ¿verdad? Si no hay que usarlo, hay que ponerle, ¿verdad? Y al final, si digamos, damos una respuesta, entonces en ese caso la respuesta es my, ¿verdad? Solo my. My name is Antonio. Al momento de darle esa respuesta, no hay que dar espacio. Ese es otro problema que sucede con los ejercicios que son así en plataforma, en línea. Si le damos el espacio y nos movemos al siguiente casilla, al momento de darle enviar, lo va a tomar como malo. ¿Por qué? Porque tenemos ese espacio, ¿verdad? Entonces, el sistema probablemente tome eso como que otra palabra más, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. No hay que darle espacio, solo movernos y seguir. Y le damos enviar. Algo que es muy importante con los ejercicios acá en la plataforma es que ustedes no tienen límite de intentos. Usted puede intentar, ¿no? Con el propósito de obtener esas respuestas, ¿verdad?, claro, correctas y poder practicar. Que aquí no hay límite, no hay restricciones, se puede hacer los intentos necesarios. Probablemente de esas tres, ¿verdad?, obtuvimos una mala, ¿verdad? Entonces, se lo puedo volver a intentar. O de tener esas tres respuestas correctas, ¿verdad? Esos 25 puntos. Pues tenemos 25 puntos para ese primer ejercicio. Entonces, acá se va a ir avanzando, activo, video, más ejercicios, ¿verdad? Más ejercicios y van cambiando según cada ejercicio. Acá, por ejemplo, es de listening, son conversaciones. Escuchamos, ¿verdad? Y vamos completando según cada conversación. Acá le podemos dar play. A veces no le da play, ¿verdad? Un solo. Para que se verifiquen, voy a ver el sonido. Names. Listen and check the correct answers. ¿Listen to the audio? ¿Vamos a escuchar? One. Your name is John Lee? Sí. ¿Se escucha, verdad? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Excelente. Sí. Entonces, ahí, pero a veces les hago mención de eso porque a veces ha pasado que hay participantes que le dan reproducir y no se reproduce. No sé por qué. Pero si le da ese problema, le démosle acá. Lo va a reenviar a otra ventana externa. O sea, aquí no les tiene que dar problema. Tienen que escucharlo. How do you spell the names? List. Entonces, ese es otro, ¿verdad?, detalle. Y después regresamos a la plataforma nuevamente, ¿verdad? Entonces, acá es ir avanzando para todos.
Siempre asegurémonos de irle dando a cada uno, ¿verdad? Cada uno, porque se les va seleccionando eso, ¿bien? Ese chequecito en verde, ¿verdad? Que significa que han, ¿verdad?, completado, por decirlo así, ¿verdad? Aunque eso solo sean objetivos, ¿verdad? Pero es de ir leyendo, claro, hay que ir leyendo también. Y al final, ¿verdad? Acá, el último ejercicio, que es otro lesson in practice, ¿verdad? Otro audio. Le damos el siguiente, vamos a la sección 2. Y de acá, quiero ver, de aquí al jueves, que sería la primera semana, ¿verdad? Por lo menos tenemos que tener completo hasta la sección, bueno, ya haber iniciado la sección 2, y al jueves. Y al jueves, porque recuerde que semana 1 y semana 2, completamos sección 1, 2 y 3. En la semana 2, que sería la próxima semana, haríamos el midterm test. Ese sería el primer examen, ¿verdad? Entonces hay que ir avanzando. Acá es lo mismo, ¿verdad? Vamos acá avanzando, video, ejercicios. Prácticamente tenemos lo mismo, ¿verdad? En cada sección. Objetivos, video, ejercicios. Y le damos siguiente nuevamente. 3 y así, sencillamente. Aquí yo le voy a ir notificando acá en la clase, ¿verdad? Hasta dónde tenemos que tener avanzado. Por ejemplo, esta semana tenemos que tener avanzado hasta la sección, por lo menos hasta la mitad de la sección 2. Tenemos que tener avanzado esta semana. O empezando la semana 2, por lo menos. Pero hay que aprovechar, ¿verdad? Por lo menos el viernes que tenemos libre, el fin de semana también hay que aprovechar a avanzar. Algo que también quiero mencionar es que usted puede ir avanzando, puede adelantarse, por decirlo así. Por ejemplo, vamos en la sección 1 esta semana, ¿verdad? Bueno, casi la sección 2. Pero alguien probablemente ya va casi terminando la sección 2 en la plataforma, no hay ningún problema. Se puede ir avanzando. No hay, ¿verdad?, ese límite, esa restricción que usted tiene que ir a la par mía o a la par de todo, ¿verdad? Se puede ir avanzando, no hay ningún problema. Claro, todo se va a ir reforzando acá. Y usted va a tener la oportunidad, ¿verdad? Si va avanzado, va a tener la oportunidad de reforzar. Todo se va a facilitar acá. Así es que no hay ningún problema. Si usted quiere avanzar, ¿verdad?, la plataforma, lo puede hacer. Y si quiere, ¿verdad?, al día, para hacerlo así, excelente. Si alguien se me queda, pues ahí se va a estar, ¿verdad?, siempre recordando en cada clase, se va a recordar eso. Aunque sea bien repetitivo, pero es mi deber, ¿verdad? Es mi trabajo poder editar el contenido y, claro, recordarles. Porque recuerden que el porcentaje de asistencia y de nota es lo que nos permite estar acá. Entonces, ese porcentaje de asistencia y de nota debe de ser arriba del 80%. Más de ese 80%. Tenemos que ir nosotros apuntando, ir apostando a ese 100%, claro. Entonces, con ambos, ¿verdad? Asistencia y notas. Porque se lleva ese control de asistencia y de notas. Yo lo voy siempre controlando, siempre lo voy actualizando, ¿verdad? Hay que ir completando cada actividad en la plataforma específicamente, que es nuestra área de trabajo, y la asistencia, estar acá presente, la hora. No se dice antes porque eso le va a generar, ¿verdad?, de contar los minutos, salen antes o entran después, ¿verdad? Es que no sé si hay dudas por el momento, preguntas con respecto a esta información. Por el momento no hay duda. Está todo bien. No. ¿Adiós? ¿Alguien más? Háganme saber si tienen preguntas. No. No. Okay. De mi parte, todo claro. Perfecto. Igual, todo entendible. Gracias. Hola, buenas tardes. Dígame. No hay dudas por el momento. Solo entré un poquito tarde y me quería disculpar, pero aquí estoy ya. Excelente. Thank you too. Nice to meet you.
Bueno, como lo comentaba al inicio, no he pasado lista, pero sí, ¿verdad? Lo voy a hacer al final, así es que déjenme ver cómo puedo hacer, quizá pueda tomar captura la barra de asistentes también. No he pasado lista porque ha habido un problema con la lista, ¿verdad? Está disponible. Estaba, ¿verdad?, consultando con autoridades porque todavía no me parecía a mí, ¿verdad? Entonces, pero ya lo consulté, ya va a estar lista en un momento. Lo que voy a hacer es quizás tomar captura de la barra de participantes para asegurarme que todos, ¿verdad?, al momento de yo llenar ese control de asistencia, todos aparezcan. Bueno, ese es con respecto a la plataforma. Es que ese va a ser nuestra área de trabajo. Día a día, ¿verdad? Eso va a ser diario. Vamos a ir avanzando, ¿verdad? Claro, esa es la recomendación, ¿verdad? A diario, hagámoslo. Ir completando. Ahora bien, otra cosa que quería mencionar. Acá, en el momento de ingresar ustedes a las clases, ¿verdad?, como se les comentó, debemos de ingresar con un nombre completo, según DUI. Veo que algunos solamente tienen un nombre y un apellido. Así es que asegurémonos que al momento de ingresar, eso lo estaba, ¿verdad?, viendo con los más grupos, al momento que ustedes ingresan a Zoom, ¿verdad?, les pide un, parece que dice primer nombre y primer apellido, si no me equivoco. Primer nombre, apellidos. Aunque diga primer nombre, escriban todos su nombre, ¿verdad? Que diga primer nombre. Siempre el nombre completo, los dos nombres y dos apellidos. Es que es el caso, ¿verdad?, se aparece así en el DUI. O si solamente tienen un nombre y dos apellidos, no hay ningún problema, ¿verdad? Pongámoslo así, según DUI, todos. Yo veo que algunos solo tienen un nombre y un apellido, acá en la clase. Eso, ¿verdad?, es muy importante. Son, ¿verdad?, son instrucciones que se nos dan parte de las actividades. Veo que muchos están escribiendo. Can you hear me, Luisa? ¿Me escucha? No sé si sigue teniendo problemas en el audio. No. Veo por acá. Creo que sigue teniendo problemas. No lo veo por acá. Ok. Thank you. Ok. En la parte inferior izquierda le aparece la barra, Lisa. Bueno, a todos, ¿me equivoco? Sí, creo que a los asistentes de la sesión o la videoconferencia les aparece en la parte superior, perdón, inferior. Ahorita les muestro. Dice que no puede activar el audio. En la parte, ahorita le muestro la captura. A mí me parece de esa forma, ¿verdad? De esa forma, tomé una captura, ¿verdad? Es que, perdón si no las avisé. Tomé una captura y así es como me parece, ¿verdad? Entonces, acá abajo aparece estos, ¿verdad? Aparece eso, ¿verdad? Todo el micrófono, ahí lo puede activar. Igual el video, ¿verdad? En este caso, la cámara. Acá. Creo que si no me equivoco, les aparece a ustedes en la parte superior esa barra. Esa barra. A mí me aparece ahí, ¿verdad? Pero no sé si la empresa mía. Okay. ¿Me escucha? Ok, ahora sí. Excelente. Escucho. Gracias. You're welcome. Bueno, ¿qué más? Primer día, ¿verdad? Siempre damos esa pequeña inducción para que todos estemos al tanto. Oh,
Tenemos también, ¿verdad? Como les comentaba, la información que recibieron en los correos, cada uno, ¿verdad? Tienen esa información, que es eso de acá, ¿verdad? Que yo lo tengo también acá. Eso es información del curso, el principiante 1, el horario, ¿verdad? Fechas de ejecución, ¿verdad? Que vamos del 4 de julio al 28 de julio para ese curso. Tenemos ese código de grupo, ¿verdad? Que aparece en el grupo de WhatsApp también. Tenemos un grupo de WhatsApp. Por cierto, si alguien no se ha unido, acá está el link para unirse. Démosle clic. Y nos podemos unir. Tenemos un grupo de WhatsApp. Veo que la mayoría está. Si alguien hace falta, pues hacerle la invitación. El link para YouTube. Ese es el canal de YouTube. Se va a estar subiendo el video. Ese video, ¿verdad? Se está grabando la clase. Cada clase se va a grabar. Se va a subir el video a ese canal. Ustedes, ¿verdad? Pueden solo copiar y pegar el link para ingresar al canal directamente. Y para que, ¿verdad? Puedan ustedes también reforzarlo. No significa que solamente los que no estén presentes, por ejemplo, no pueden verlo bien, ¿verdad? Todos pueden verlo, claro, si que desea reforzar. Probablemente tuvo dificultades con la conexión, con su equipo. Ahí está el video. Es que no tenemos esa facilidad. Ese es el URL, ¿verdad? De la plataforma igual, otro link. Bueno, eso ya es parte mío. Eso de acá abajo. Pero eso más que todo esos links, ¿verdad? El link de WhatsApp. Tenemos, ¿verdad? De WhatsApp. El link, ¿verdad? Para la playlist en YouTube. El de la plataforma, ¿verdad? Que son otro link que utilizamos bastante. Creo que solamente es. Es que si no tienen esa información, revisemos los correos personales que compartieron ustedes a la institución, ¿verdad? En el cooperativo. Ahí se les envía ese correo con todos esos lineamientos, todos esos links. Si no lo tienen, me avisan, pero creería yo que cada uno lo tiene, ¿verdad? Todos lo recibieron ese correo. Ahí están esos links. Si desean que les comparte algún link, ¿verdad? El de YouTube, por ejemplo, o de WhatsApp, díganme con gusto. Igual ahí está mi contacto, ¿verdad? Si desean, tienen alguna consulta, estamos ahí a la orden. Bueno, ¿alguna duda, consulta hasta el momento? No, me aparece, todo está bien. A mí no me aparece el link, teacher, para ingresar al WhatsApp. Al grupo. Ahorita lo voy a compartir aquí en el chat, si usan de Zoom. Es el link de WhatsApp. En el chat lo compartí. Bueno, voy a compartir el YouTube también, por si alguien no lo tiene. Revisemos bien el correo. Okay, el correo se envió. Perdón, teacher, perdón que tenía una visita ahí. Ok, ok. Es okay, no worries. Ahí lo compartí okay. en el chat. Bueno, el link, okay. Primer link, perdón, es de WhatsApp. Se me olvidó clarificar. Y el segundo link es del canal de YouTube. Excelente. Bueno, ¿preguntas nuevamente? Dígame. Para estar clara, entro al link, empiezo a hacer los módulos que me aparecen ahí. Eso es todo. O depende de la clase. Usted puede, bueno, de hecho, a todos, ¿verdad? Recomendarles que inicien desde ya con la plataforma, ¿verdad? Claro, después de clase. Ahorita no se preocupe. Iniciemos ya y usted puede ir avanzando. No hay ningún problema. ¿Ya? Si no tienen esa restricción, ¿verdad? De ir avanzando, usted puede hacerlo. Por ejemplo, de aquí al jueves, probablemente ya haya terminado la sección 9, ¿verdad? Excelente. Pero si vamos al día, no hay ningún problema, ¿verdad? Está bien. Una consulta. Dime. Cuando terminemos el nivel básico. ¿Perdón? Lisa, I think you have the microphone off. Creo que tiene el micrófono apagado, perdón. Una vez que iniciamos el nivel básico y lo terminamos, que primero Dios lo terminemos todo. Ya el segundo nivel, ¿hay que inscribir o de corrido con los demás niveles? Oh, qué buena pregunta. Siempre se les envía a todos, se les envía si no me equivoco, por WhatsApp se les contacta, o un correo, seamos pendientes, por WhatsApp o por correo se les va a contactar una semana antes, si no me equivoco, no estoy muy seguro, pero una semana antes, si no me equivoco, se les va a contactar para que ustedes puedan llenar creo que es un formulario que se llena
para que ustedes se puedan inscribir para el siguiente módulo. O creo que se hace después, porque por lo general cuando terminamos un módulo esperamos un tiempo. Hay que esperar que el software avale, ¿verdad? La ejecución del siguiente módulo. Por lo general se espera un tiempo para poder iniciar el siguiente módulo, pero sí se les va a estar contactando para que ustedes puedan llenar ese formulario y se puedan inscribir para el siguiente módulo. Igual para algo que quería comentar, algo que se me olvidaba, es esto, que tenemos un student manual. Student manual, tenemos un manual, ¿verdad? Que es su libro prácticamente en digital. Está en la plataforma, lo pueden encontrar. Está acá, student manual. Se lo pueden, ¿verdad?, descargar. Si alguien ya lo descargó, bueno, de hecho lo voy a descargar y se lo puede compartir a todos por WhatsApp, en el grupo. Lo voy a descargar ahorita. Y ya se lo voy a reenviar. Ese es el manual, ¿verdad?, que utilizamos nosotros. Ese es digital, ¿verdad? Sería nuestra referencia, por decirlo así, ¿verdad? El libro. Y para ese libro, se les va a enviar, si no me equivoco, esta semana se les envía un formulario que ustedes deben de llenar, que hace constar que ustedes recibieron ese manual, ¿verdad? Tienen que llenarlo. Si no me equivoco, tienen que imprimirlo, llenarlo, ¿verdad? Con, en este caso, a mano, con tinta, porque, con lapicero azul, si no me equivoco, porque deben de firmarlo. Deben de firmarlo, luego, ¿verdad? Tienen que hacer nuevamente el proceso de escanearlo y reenviarlo en digital. Eso se les va a hacer notificado también. Va a contactar por WhatsApp. Una autoridad, ¿verdad?, del cooperativo lo va a hacer. Si no me equivoco, esta semana o la otra semana se va a hacer eso. ¿Okay? Teacher, tengo una consulta. Digamos, por cada nivel que nosotros vayamos finalizando, ¿se nos va a dar algún certificado o hasta final de curso? Sí, tengo entendido que para cada módulo que ustedes hacen, se les da un certificado. Solo que, no soy muy seguro, pero sabía yo que esos certificados se les entrega en físico. Es decir, que ustedes deben de acercarse a la institución y ahí se les da el certificado. Voy a consultar eso porque no sé si todavía se mantiene o si se les está enviando en digital. Por WhatsApp. Lo voy a consultar, pero sí se les da un certificado por módulo cuando lo terminan. Pero sabía que ese certificado se les estaba entregando en físico. Ustedes deben de ir a inglés corporativo para poder, ¿verdad?, pasar a recogerlo. Teacher, una pregunta. Deme. Pero en la clase de inducción que nos dieron, nos dijeron de que el certificado lo iban a mandar por PDF. Ok. Y se supone de que uno lo va a descargar y, o sea, uno lo va a tener, ¿verdad? No es necesario. Me da un poquito de cosita, ¿verdad? Porque me acordaba que antes sí lo daban en físico. Pero una parte mejor, ¿verdad? Porque a veces algunos participantes que viven algo lejos, físico. Excelente, entonces se le va a enviar por PDF en digital. Bueno, vamos a ir iniciando. Creo que hemos dado toda la información. ¡Wow! Nos ha ido casi la hora, ¿verdad? ¡Qué rápido! ¿Qué más? Lo último. Recuerden que algo que mencioné, ¿verdad? Que tienen que tener el nombre completo. Eso es un, ¿verdad?, requisito. Y lo otro, que debemos utilizar la cámara. Veo que muchos la tienen apagada. Es que, please, I'm sorry, but you have to use it. You have to use the camera. Eso es otro, ¿verdad?, requerimiento, que debemos de utilizar la cámara. Eso nos pide que les sigamos en clase, en cada clase que la utilicemos. Así que, please, vamos a la cámara. ¿Okay? Bueno, ahora sí, ya casi vamos a ir iniciando, ¿verdad? Espero que podamos completar. Si no, no se preocupen. Ir completando, ¿verdad?, en las siguientes clases. Algo que quiero mencionar antes de iniciar, por lo general, mi persona, ¿verdad?, se caracteriza en utilizar inglés, ¿verdad? Solo inglés. Así es que eso quiero clarificarlo. Yo sé que iniciamos, ¿verdad?, y voy a ir un poco alternando.
No, ¿verdad? No me gusta utilizar mucho español. Así es que quiero comentarlo eso acá porque me gusta que los grupos, ¿verdad?, se vayan acostumbrando desde el inicio con inglés. Después cuesta, ¿verdad? Si usted me dice, ¿verdad?, por ejemplo, mire, quiero que utilice español. Después cuesta, ¿verdad? Me gusta ser bastante honesto con los grupos porque, ¿verdad?, quiero, ¿verdad?, influir desde un inicio, ¿verdad?, y que ustedes se acostumbren, ¿verdad?, se vayan adaptando. Entonces, siempre utilizo full English, pero claro, si algo no está claro, para mí me gusta que sean honestos. Me digan y me interrumpen, ¿verdad? No se preocupen. Discúlpenme, yo no me voy a enojar. Yo soy bastante flexible, paciente, se van a dar cuenta. Y me gusta, ¿verdad?, hacer bien mi trabajo. O sea, que eso sí me gusta aclarar, ¿verdad?, desde el inicio. Y que sean honestos, ¿verdad? Me digan, miren, no entendí. Con eso no me voy a enojar, ¿verdad? Claro, yo voy a estar nuevamente y, claro, lo voy a hacer siempre en inglés, pero me gusta bastante utilizar ejemplos cotidianos para que ustedes puedan comprender. Es que vamos a ir despacio, claro. Vamos a ir despacio, no voy a ir corriendo. Si quieren que voy muy rápido hablando, me avisan también, interrumpenme y díganme, miren, va muy rápido. Que tranquilos. Quiero que se sientan, ¿verdad?, acá en confianza y en un buen ambiente. Así que eso sí me gusta aclararlo siempre, siempre que hay un buen grupo, lo digo siempre, para que tengamos eso en mente. Y voy a utilizar un poquito de español en algunos momentos, pero no mucho. Quiero que se vayan acostumbrando desde hecho. ¿Ok? Bueno, preguntas, dudas, antes de iniciar. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Okay. Well, okay, let's begin, guys. This is our first class. My name is Hugo Vasquez, and I'm going to be working with you. This is beginner one, or basic one. This is the topic for today. My name is Jennifer Miller. Today is Monday, July 4th, 2022, right? Nice to meet you, everybody. And it's nice, you know, to have you here. Well, let's begin. Let me move on to the next part. And here, right, we have a, I want to say welcome, everybody. It's, you know, nice meeting you. And I'm pleased to be with you, right, to be your facilitator. Well, let's begin with this. And let's talk about, guys, popular names in El Salvador. Can you tell me some popular names in El Salvador? For example, Jose, right? Jose, Maria. Those are popular names in El Salvador, right? Can you tell me other names, popular names? Juan. Juan, yeah. Alexander. Alexander. Pablo. Miguel. Pablo. Miguel. Carmen. Carmen. Carlos. Carmen. María. María, ya. Yeah. Carlos. Carlos, yes. Gabriela. I'm sorry. Gabriela. Gabriela, yes. Ariel, okay. Ariel o Gabriela, sorry. Okay, those are popular names in El Salvador, right? In El Salvador. What about last names? Last names. Last names. Hernandez, Martinez. Amaya. Last names. Sorry? Amaya. Amaya, okay. González. González, yes. Reyes. Reyes. López. Sánchez. López, Sánchez. Sinesio. Okay, Sinesio. Vázquez. Vázquez. Ramírez. Yes. Ramírez. Mejía. Martínez, right? Sorry? Pérez. Okay, yes. All right, so those are popular names in El Salvador, right? Names, Maria, Jose, Ana, Juan.
right? Pablo, Carlos, right, etc. Last names, as I said, Hernandez, Martinez, Sales, Vasquez, Amaya. We have more, right? A lot of popular names in Salvador. Very good. Well, now let's practice. What is your name? What is your name? My name is Hugo, right? My name is, what is your name? Or what's your name, right? We use the contract. What's your name? What's your name? What's your name? If, for example, what's your name? My name is Mr. Mayo. Sorry, Mr. Vasquez, go ahead. Yeah. What's your name? My name is Jose Vidal Vasquez Mengíbar. Okay. Very good. Thank you. What's your name, Ms. Sinesio? My name is Roxana Chavez. Okay, nice. What's your name, Ms. Palacios? My name is Luisa Margarita Palacios. Okay, nice. What's your name, Ms. Navarrete, sorry? What's your name, Ms. Navarrete? My name is Daniela Magali Asensio Navarrete. Okay, nice. What's your name? Let me see, Ms. Torres. My name is Jennifer. Okay. What's your name, Mr. Molina? My name is Javier Molina. Very good. Yeah, we can say, right, what is your name? What is your name? Or we can say, what's your name? You know, that's a contraction. What's your name? What's your name? Or what is your name? What is your name? My name is Hugo. My name is Hugo. Most of the times we tend to say, right, just our first name, right? Our first name. All the times. My name is just like this. But if you want to say, you know, my name is Hugo Vasquez, it's okay. Okay, right? But, you know, most of the times you say, my name is Hugo, just the first name, right? First name. Siempre asociamos, ¿verdad? Al primer nombre. Primer nombre, right? My name is Hugo. My name is Hugo. And then, you know, we have another question. What is your last name, right? Your last name is different. My last name is Vasquez. My last name is Vasquez. In my case, my last name is Vasquez. Listen to the question. What is your last name? What is your last name? What is your last name? Or we can say, what's your last name? What's your last name? And again, we can say, right, my last name is Vasquez. My last name is Vasquez. Just one, right? Just one right now. My last name is Vasquez. Okay? What is your last name, Carlos Francisco? My last name is Moran. Okay. Repeat again. My last name is Moran. My last name is Moran. Carlos, one more time. My last name. My last name's. My last name. ¿Cómo es? Listen again, no worries. My last name. My last name is Moran. Moran, good. Yeah. What is your last name, Deborah? My last name is Lara Guerrero. Lara, okay. Just Lara right now, just Lara. Lara. The thing is that
there is another question, right? And you say, what are your last names? Different. It's plural. Acá es diferente, es plural, ¿verdad? That's why you just one right now. My last name is Vasquez. Last name is Vasquez. And then I say my last names are Vasquez Gonzalez, in my case. Vasquez Gonzalez. My last name is Vasquez Gonzalez. So I mentioned the two, right? Okay, right now, just one, right? My last name is Vasquez. Let me see. What is your last name, Jonathan? My last name is Salinas. Yes. What is your last name, Karen? My last name is Garcia. Garcia, good. What is your last name, Jennifer? My last name is Mengíbar. Nice. What is your last name, Karen? Oh, sorry, Linda. Sorry, Linda. My last name is Flores. Good. What is your last name? Let me try with Carlos Enrique. Okay, my last name is Maya. Amaya, good. Maya. What about yours? Eva, what is your last name? My last name is Sinesio. Sinesio, good. Amazing. Thank you. Okay. Any questions over here, guys? ¿Preguntas acá? ¿Acá? ¿Todo bien? No, coach. No. All right. Well, listen, because of the time, we're going to practice with a conversation, you know, quickly. Por el tiempo, ¿verdad? Vamos a practicar con una pequeña conversación. That's right. And we have, listen, it says, right, look at the conversation, Sean. Listen and practice with your classmates. I will perform the conversation first, and then you will have it, right? We'll ask some participants. Listen to the conversation. This is between Michael and Jennifer, right? It says, hi, my name is Michael Martinez. Hello, I'm Jennifer Hernandez. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Hernandez. This is a fair conversation, and we're asking for names and last names, right? Names and last names. What does it mean, Michael, again? Sorry, what does it mean again in Spanish? Again. Oh, it's like repeat. One more time, repeat again. Okay. I'm sorry, what's your last name again? Like, can you repeat again? Again. Again. Yeah. Again, yeah, again. That is the meaning. That is the meaning. Again, right? Repeat, repeat. What is the meaning again? Yeah, that is repeat. Repeat, right? One more time, one more time, one more time. That is again. Yes. I don't understand your question. I'm sorry, I'm sorry. Is it okay? I'm sorry? Me imagino que ella quiere saber como la traducción. Entonces sería algo como, ¿cuál es tu apellido? ¿Me puedes repetir tu apellido otra vez? O algo así. Yeah, exactly. Ah, okay, gracias. But I was trying to give you right the explanation in English, right? Sé que para ahorita puede ser un poquito difícil, pero por lo general me gusta bastante darle las explicaciones, ¿verdad? O la equivalencia en inglés, ¿verdad? Así no me gusta dar como traducciones, ¿verdad? Porque no es tanto, ¿verdad? Sí, claro, hay que traducir, pero no en todo momento, ¿verdad? O sea, es que, bueno, no se preocupen, yo les voy a estar dando algunas ocasiones, palabritas en
en español, ¿verdad? Está bien, la equivalencia. Okay, well, any questions, sorry? ¿Preguntas? No. No. Okay. Let me select someone. Let's see. Can you help me with the conversation, please, Carlos Francisco? Carlos Francisco, can you help me? Hola, hola. Okay, okay. Sí, ahorita. Carlos, okay, you will help me with the conversation. I will be Michael, and you are Jennifer, okay? Okay, okay. But we're going to use this, we're going to use a real information, okay? Let me begin. Hi, my name is Hugo Vasquez. Hi, I'm Carlos Francisco. It's nice to meet you, Carlos. Nice to meet you too. Too, yeah. I'm sorry, what is your last name? It's Morán. Nice, very good, thank you. Okay, let me select Javier and Jennifer Torres. Can you help me? Javier and Jennifer Torres. Okay, okay. Yeah, Javier, you will be Michael, and Jennifer, you will help us with Jennifer. Right, Jennifer. Okay. Hi, my name is Javier. Molina, Javier Molina. Hello. Hello, I am Jennifer Torres. Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I am sorry, what is your last name again? It's Torres. Amazing, thank you, very good. Let's go with the last participants, guys. I'm sorry because of the time. I will go with Daniela Navarrete and Jonathan Salinas, please. Come with the conversation. Jonathan, you will be Michael. Daniela, you will help us with Jennifer, right? Okay. Okay. Jonathan, let's begin. Go ahead. Okay. Hi, my name is Jonathan Salinas. Hello, I am Daniela. And nice to meet you, Jennifer. Daniela, for sorry. It's okay, it's okay. Nice to meet you. I'm sorry, what's your last name again? It's Navarrete. Yes, very good, thank you. Okay, listen, because of the time, we're going to start right here, right? Eso es lo que teníamos, ¿verdad? Para ese día. Vamos a quedarnos hasta acá. Me gustaría seguir platicando con la conversación, ¿verdad? Con los demás. Pero por el tiempo, ¿verdad? Sé que tienen que hacer otras cositas algunos. Vamos a quedarnos hasta acá. Pero me gustaría que, por favor, cada uno con esa conversación la practique, haga de forma individual, claro. Diversos nombres, ¿verdad? Nombres, etcétera. Pueden practicar la conversación. Esa sería, ¿verdad? La clase fue cortita. Y igual, tenía que explicar lo demás, ¿verdad? Para quedar, que todos estuviéramos claros con la información. Así es que, no sé si hay dudas o preguntas. Perdón, teacher, no le escuché. ¿Puede repetir, por favor? Sí, vamos a quedarnos hasta acá por el tiempo, ¿verdad? Que es hora. Me hubiera gustado platicar más con la conversación, ¿verdad? Con los demás, pero por el tiempo vamos a quedarnos acá. Pero me gustaría que practiquen con la conversación cada uno. Vayan intercambiando nombres, hacen esas preguntas, ¿verdad? Preguntas. Mañana vamos a continuar, ¿verdad? Y mañana sí vamos a irnos ya de lleno con la clase, ¿verdad? Clases. Bueno, ese día tuvimos esa parte, ¿verdad? Que es lo primero que tenemos en la plataforma. Así es que vamos a seguir platicando. Sé que el ejercicio les queda a ustedes, ¿verdad? La conversación. ¿No? ¿Escucha a alguien? ¿No? Ok. Sí, estamos escuchando.
Oh, perfecto. No sé si tienen preguntas, alguien pregunta, dudas en general o de la clase. No, no hay dudas, todo está bien. Claro, no, pero muy entendible. No. Todo bien, gracias. Todo bien, ok. Perfecto. Excelente. ¿Perdón? ¿Verdad es que nosotros ya podemos ir avanzando, verdad? Sí. En la sí. plataforma. Exacto. Ah. O sea, bueno, lo pueden hacer desde ahora. Bueno, les recomiendo que lo hagan desde ahora y pueden ir avanzando. Las secciones no hay ningún problema. Si avanzan a las 2, por ejemplo, pues es algo, ¿verdad? Excelente. No hay ningún problema. Ok. Muchas gracias. Excelente. Un abrazo. Bueno, antes de finalizar, quiero revisar nuevamente. Bueno, voy a estar quizás revisando el video para asegurarme de que todos los que ingresen lista, ¿verdad? Estén. Porque, como les comentaba, ¿verdad? No pasé lista. Bueno, sí tomé captura, ¿verdad? De los que han estado acá. Así que no se preocupe. Yo voy a revisar igual el video para ver quién estuvo y quién no estuvo. Tengo lista. Ok. Bueno, espero que hemos tenido un excelente clase, ¿verdad? Y hayan podido, ¿verdad? Entonces, tengan la información bien clara, ¿verdad? Si tienen preguntas, van a saber. Recuerden, si alguien no se ha unido al grupo de WhatsApp, lo puede hacer, ¿verdad? El link está en el chat para que todos estemos ahí. Ahí se está comunicando la información. Y, bueno, me hacen saber, ¿verdad? Si creen que ese día van a, no sé, en cuanto a la clase, ¿verdad? Fue muy rápido, me avisan, no hay ningún problema. Si voy muy rápido también, ¿verdad? Interrúmpame y me dicen, ¿verdad? ¿Eh? Well, guys, thank you. It's nice to meet you again. I will see you tomorrow at 1 p.m., right? Thank you so much. Have a good day. Stay safe and blessed. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Bye. Thank you. Bye. Bye-bye. See you. Bye. Bye. Goodbye. Thank you. Bye. Bye-bye. Goodbye. Thank you.